Estamos acá convocados por las mujeres de diferentes organizaciones políticas y sociales, solidarizándose con la causa de Paulina, con este nuevo asesinato que ha hecho Albaica de Paulina, pero también tomando conciencia del peligro en el que están las mujeres en Tucumán, cuando la justicia está en manos de gente como este Albaica, un delincuente, un estafador, que ha presentado una renuncia sujeta a una jubilación que no existe. Entonces, acá venimos a exigir que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, garante de los derechos de los ciudadanos, actúe a la altura de circunstancias y de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de tribunales. Mínimamente tiene que suspenderlo. El gobernador Alperovich, este jefe, esta banda de delincuentes, le tiene que rechazar la renuncia al Albaica. Porque es insoportable esta situación. Están destrozando la democracia, destrozando la república, destrozando la justicia. Estaba pidiendo la posibilidad de un juicio político también. Bueno, por supuesto, lo que pasa es que Alperovich, al aceptarle esa renuncia trucha, le ha dado un blindaje de impunidad que no le puede hacer un juicio político. Entonces, aquí, miren, lo que hay que tomar conciencia, que hay un gran responsable de esta situación que se llama José Alperovich y Beatriz Rosqué de Alperovich. Ellos son los que ordenan pagar sus sueldos brutales a Gnocchi. Ellos son los que dan órdenes de proteger asesinos, de proteger encubridores. Ellos son el matrimonio Roque Alperovich que le da blindaje de impunidad a Albaica. Ellos son los que dan la orden para que vengan estos policías vestidos como para una guerra, pretender intimidarnos, mientras que todos los barrios y el interior de Tucumán están a merced de la delincuencia. Acá los responsables directos tienen nombre y apellido.